Atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. All day there was speculation that a meltdown had occurred in a second reactor at the Chernobyl complex. Tonight, however, that seems unlikely. It may seem difficult to believe, but we know more about this nuclear accident than the people living in the Soviet Union. The Soviet media downplaying the disaster, keeping the people there in the dark. Moscow television claimed the Western media are spreading rumors. We do know that a zone of deadly radiation is being released from the damaged plant, and the accident is far from over. Today, by the privately owned Landsat satellite, show the plant site. Analysts say these red areas indicate the fire and smoke. We will show a photograph taken by one of the workers at the Chernobyl nuclear plant. Radiation monitors in Sweden and Finland this morning are showing unusually high readings. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica. At the moment, the source of those emissions is a mystery. A radioactive cloud headed north across Poland today and into Denmark, where radiation levels were 5 times normal, to Finland, 6 times normal, to Norway, up 50%, and Sweden, illegally high. But as the Soviets treat an unknown number of casualties, there's no way to say how much lasting damage that cloud may have already caused. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil hizo explosión, liberando a la atmósfera una cantidad de radiación 500 veces superior a las de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Esta es la primera imagen que hay después de la explosión en Pripyat, la ciudad situada a pocos kilómetros de la central. Los destellos blancos que vemos están producidos por la radiación en la película. En ella vemos a dos soldados portando trajes de protección radiactiva y un civil que se acerca a ellos y les pregunta que si está ocurriendo algo. Ellos contestan sin detener el paso que siga caminando, que no se preocupe, que es solo un simulacro. Lo cierto es que era algo más. Pasaron 2 días sin que las autoridades soviéticas advirtieran al mundo de lo que estaba pasando. De hecho, si lo hicieron, fue porque saltaron los dosímetros en la central nuclear de Forsmark, en Suecia. Where workers coming on the job registered abnormally high levels of radiation on their bodies. Although the levels were not high enough to harm humans and no accident had occurred at that plant, leading to the conclusion that the problem was elsewhere, to the east, in the Soviet Union. Para entonces, la nube radiactiva emanada del reactor ya tenía Europa en su punto de mira. En ese momento, y sin tener ni idea de la verdadera magnitud del desastre, 200.000 soldados y 400.000 civiles de todas las repúblicas soviéticas se dirigieron a Chernóbil para luchar contra un enemigo al que la humanidad nunca se había enfrentado antes, la radiación. Fueron los llamados liquidadores, que bajo un gran desconocimiento de la situación y con un traje que apenas cubría las necesidades básicas de seguridad, se expusieron a niveles astronómicos de radiación para descontaminar y evitar el cataclismo nuclear. Muchos de esos hombres morirían. Su legado, una megaestructura de 35 metros de altura llamada el sarcófago, que cubre el cráter del reactor y que evita que haya fugas radiactivas del interior. La fecha de caducidad del sarcófago fue en enero de 2014. La decisión más difícil y más drástica fue evacuar y delimitar una zona de 30 kilómetros, una zona que se vallaría, se militarizaría y, por qué no decirlo, se olvidaría. Una región entera que permanecerá sin vida durante 24.000 años. A este lugar se le conoce como zona de exclusión, zona de alienación o el nombre que tal vez más le convenga. La zona muerta.
Madrid, la capital de España. La nube radiactiva llegó a entrar en este país, lo cual es una buena noticia si tenemos en cuenta que dio dos veces la vuelta al mundo, que afectó a más de 40 países y que incluso Reino Unido llegó a activar el protocolo contra ataques químicos. Fue un desastre que marcó al mundo entero. Nunca antes se había visto nada parecido. Una catástrofe a este nivel era inconcebible hace unos años. Dejó marcada la opinión pública mundial. La nube afectó a millones de personas. La radiación tiene muchas y muy macabras formas de atacar al organismo humano. Cáncer, leucemia, mutaciones, son solo algunas de ellas, pero ¿qué es la radiación? ¿Cómo se manifiesta? Y lo más importante, ¿cómo es capaz de causar tantísimo daño en una persona y en tan poco tiempo? La radiación es, por definición, un transporte de energía. Exponerse a radiación no tiene por qué ser necesariamente peligroso. La luz visible, el calor, el sonido, son tipos de radiaciones que no solo no son perjudiciales, sino que son necesarias para la supervivencia del ser humano. Cuando hablamos de radiaciones peligrosas, nos estamos implícitamente refiriendo a radiaciones ionizantes. Pueden tener un origen natural o, en el caso, por ejemplo, de un escenario de accidente nuclear, son materiales artificiales. Que además tienen un problema añadido, y es que su vida media suele ser a lo mejor más larga que la de los naturales, y además los encontramos en una concentración muy superior a la que sería de forma natural. Algunas de esas radiaciones, simplemente una hoja de papel las puede detener, que es el caso de las partículas alfa. Las partículas beta, que son los electrones, pueden detenerse con un cierto espesor de plástico. Pero la radiación gamma, por ejemplo, necesita espesores de blindaje muy elevados, bien sea con hormigón o bien sea con metales pesados, tipo plomo, tungsteno, etc. De forma natural también estamos expuestos a radiaciones ionizantes, es decir, que por el sitio en el que nos toca vivir nos exponemos al mismo tipo de radiaciones que hay en el entorno de Chernóbil, por ejemplo. En el sistema central abunda el granito que contiene uranio. No solamente en el sistema central, sino también en el extremo occidental de España y Galicia. Eso puede suponer una dosis de radiación anual no despreciable. En el caso, por ejemplo, de Madrid, eso puede suponer una dosis de radiación equivalente a 50 radiografías de tórax al año. En el caso de Chernóbil, ahora mismo cuando paseas por esos parajes, pues por contacto directo con plantas, por contacto directo con el polvo que se levanta al pasear, etc., pues esos materiales se pueden remover. Si se depositan en la superficie, pues al cabo de una ducha, por ejemplo, puede ser que se eliminen. Pero si los incorporamos a nuestro organismo, entonces ya a lo mejor no es posible la eliminación. Dependerá del material que hayamos incorporado. ¿Cómo ataca la radiactividad al cuerpo humano? La cuestión es que las radiaciones ionizantes producen siempre ionizaciones en los átomos. Un átomo ionizado provoca entonces un cambio en la molécula en la que reside. Si esa molécula es una molécula fundamental para la vida, puede ocurrir que la célula que tiene esa molécula se muera. O puede ocurrir que siga existiendo, pero con daños. Y al final esa población pueda contra el sistema inmunológico y desarrollemos un cáncer. El síndrome de irradiación aguda ocurre cuando hay una irradiación corporal total a dosis muy elevadas. El umbral de dosis para que se produzca el síndrome de irradiación aguda está aproximadamente entre 5.000 y 10.000 veces la dosis de radiación que recibimos de forma natural en Madrid, por ejemplo. Si desarrollamos un síndrome de irradiación aguda, ¿qué posibilidades tenemos de sobrevivir? Pues dependerá de la dosis que recibas. Hay algunos síntomas que manifestados pueden hacerse reversibles y hay otros donde la probabilidad de supervivencia es prácticamente cero. La central de Chernóbil era una central que no tenía el edificio de contención que tienen el resto de las centrales
Las occidentales, las de Estados Unidos o las de Japón, y que es un edificio que en caso de rotura del reactor pues contiene el material radiactivo para que no fugue al exterior. En el caso de Chernóbil, en ausencia de este edificio, pues la dispersión de material radiactivo pues fue tremenda y sin ninguna barrera, cosa que no hubiese ocurrido en una central occidental. ¿Podría producirse un segundo Chernóbil? Pues si hubiese otro Chernóbil, sí. La cuestión es, ¿quién tiene centrales como las de Chernóbil? La Unión Soviética. Uno de los más grandes territorios reunidos nunca bajo el mismo gobierno. Durante la década de los 80, está librando una dura guerra contra los Estados Unidos. Una guerra sin frentes, sin conflictos, sin disparos. Una auténtica guerra fría que le obliga a poseer una fuerza militar descomunal. El inmenso territorio del país y su población necesitan un gran suministro de energía. Una gran parte de esa energía la producen las decenas de centrales nucleares por todo el país. El presidente Mikhail Gorbachev lo sabe. Y en 1983 pone de manifiesto la reunión del Partido Comunista que desea duplicar esa cantidad de energía atómica. A la reunión asiste este hombre, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear de la Unión Soviética, Valery Legasov. Esta decisión de Gorbachev repercutiría muchísimo en la República Soviética de Ucrania, cuna de la civilización rusa. A 250 kilómetros al norte de la capital, Kiev, casi en Bielorrusia, se encuentra la ciudad de Pripyat, una ciudad joven, fundada en 1970. La media de edad es de 25 años. Pripyat podía presumir de cumplir con el estereotipo de ciudad soviética. Limpia, ordenada, ajardinada, con grandes avenidas, segura. Tenía 5 colegios, 2 teatros, un cine, piscinas públicas, comisaría de policía, parque de bomberos, centro de cultura, escuela de música, tiendas, un puerto bien comunicado con el río Dnieper y por tanto con la capital. Hasta un parque de atracciones que acababa de ser terminado y estaba listo para inaugurarse la festividad del 1 de mayo. También tenía decenas de grandes bloques de apartamentos que daban cobijo a sus más de 50.000 habitantes. La mayoría de ellos trabajan cerca, apenas 2 kilómetros de sus casas, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, conocida por todos como Chernóbil. El complejo tiene un total de 4 reactores y ya se está materializando la construcción de un quinto. El reactor 4, recién inaugurado, un modelo RBMK-1000, es el orgullo de la ingeniería nuclear soviética y convierte a Chernóbil en la central más potente de toda Europa. Todo ello hacía que el panorama en la región fuera próspero, una prosperidad y una paz que muy pronto se verán truncadas para siempre. Tras apenas 4 horas de vuelo, nos asomamos por la ventanilla y vemos Kiev, la capital de Ucrania. La vista desde el aire es muy buena. Vemos el NSC Olimpijski, sede de la Eurocopa de 2012, las calles, plazas y monumentos principales. Parece una capital normal, pero lo cierto es que hace unos meses esta ciudad presentaba una imagen muy diferente. Una auténtica batalla campal. Eso es lo que se vivió en Kiev entre enero y abril de 2014. No era una guerra, pero tampoco se puede decir que fueran unos disturbios. Fue un conflicto en el que la población civil, población de todo tipo, se enfrentó con armas caseras a hombres armados con armas de fuego. Un conflicto en el que eran los manifestantes quienes gaseaban a la policía y la policía quienes tiraban cócteles molotov a los manifestantes. El entonces presidente de Ucrania, el prorruso Viktor Yanukovych, quien ya de por sí tenía una bajísima popularidad, toma la decisión de distanciarse aún más de la Unión Europea y de acercarse a Rusia. Ucrania está dividida en dos. La parte occidental está a favor de ingresar en la Unión Europea y el este, nostálgico, prefiere continuar al amparo de Rusia e incluso, como ya demostró con Crimea, unirse a su territorio. Al conocer la noticia del acercamiento de su presidente a Moscú, la población de Kiev, pro-europea, se echa a la calle. En enero surgen las primeras concentraciones en la Plaza de la Independencia, conocida como Maidán, el lugar más céntrico de la ciudad. Son manifestaciones pacíficas, más una reunión que una protesta.
hasta que por la aparición de sectores de extrema derecha se radicaliza. Es entonces cuando aparecen los llamados Berkut, las operaciones especiales del país. Y como un barril de pólvora, Ucrania explota. Pero el verdadero punto de inflexión es este instante captado por las cámaras. En ellas vemos a milicianos siendo abatidos por francotiradores. Estos francotiradores acabaron en unas 60 horas con 80 personas. Yanukovych y su gobierno huyen del país y poco después abdican. Inmediatamente la oposición ocupa el gobierno, algo que por supuesto la parte prorrusa del país rechaza, lo que acabaría por producir lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania, una guerra civil al este del país. Y hace unos meses que el nuevo gobierno de la oposición está al poder, y del invierno que no olvidaremos, así lo llaman, ya han pasado unos meses. El centro de Kiev ya ha recuperado prácticamente la normalidad, pero el Maidán sigue humeante. Los que lucharon contra el gobierno de Yanukovych siguen aquí y andamos codo a codo con ellos. So in Ukraine, our people, after this revolution, they started to understand that we have European brothers. Russian people, they are not our brothers. Luego aparte, paseando por el Maidán. Vemos que siguen listos. Tienen puesto aquí los escudos que utilizaron en su día para protegerse. Los tienen puestos para, pues hay que volver a usarlos. Отже, зараз ми знаходимося в Києві на Майдані. Зараз ми можемо бачити наслідки революції. І після цього всього ми реально зрозуміли, що Європа це реально наші братці. Andamos al lado de las tiendas de campaña. Aquí es donde permanecen y donde permanecerán, para asegurarse de que el gobierno, que con su sangre han hecho ascender, no siga el camino del anterior. Hablamos con Stas. Nos cuenta que es deportista, es tricampeón de Europa en salto en paracaídas. Una de las preguntas que le hacemos es cómo vivió toda esa revolución. Atentos a su respuesta. Вы были во время революции? Да. И как вам за Украину? Нормально, прикольно. Прикольно, да, нормально. Весело. Было помощно. Но я знаю, что двух кандидатов в президенты выходит министр обороны Грищенко. Justo aquí, en la Plaza del Maidán, hace prácticamente una década comenzó la Revolución Naranja. Y hace solo unos meses tuvo lugar una nueva y fuerte revolución que dejó muchísimos muertos y supo deponer a un gobierno entero. El pueblo ucraniano es fuerte, lo lleva demostrando desde la Segunda Guerra Mundial. Hace 28 años tuvo su prueba definitiva cuando apenas 150 kilómetros al norte de aquí tuvo que enfrentarse a una de las peores amenazas de la humanidad, Chernóbil. Sala de control del reactor número 4 de Chernóbil. Madrugada del 26 de abril de 1986. El corazón del reactor, un modelo RBMK-1000, es un cilindro octogonal de 14 metros de alto y 7 de ancho, con una tapa de 1.200 toneladas de robusta cerámica. En el interior se encuentran barras de grafito por las que fluye el combustible nuclear. Estas barras son el acelerador y el freno del proceso de fisión nuclear. Si se suben las barras, la potencia aumenta. Si se bajan, el proceso se detiene. Leonid Toktunov es el encargado de manejar las barras esta noche. La energía nuclear es una ciencia que escapa el conocimiento de la mayoría de personas. Es muy difícil de comprender y lo que ocurrió aquella madrugada de abril es en parte un misterio.
La mayoría de documentos se destruyeron o se perdieron tras la caída del muro de Berlín. Pero se puede resumir con una frase: todo lo que pudo salir mal, salió mal. Esa noche iba a tener lugar una prueba de seguridad básica, una prueba que se llevaba posponiendo 3 años. Consistía en simular un fallo en el suministro eléctrico para comprobar si el reactor es autosuficiente, si es capaz de generar su propia energía y seguir funcionando. Si no lo es, se desestabiliza y puede explotar. A la 1:15, Tokhtunov baja la mayoría de barras de grafito para poner el reactor al 20% de su potencia total y simular así de forma controlada ese posible fallo en el suministro eléctrico. La prueba ha comenzado. Todo transcurre según lo previsto hasta que en los 10 minutos de que la prueba diera comienzo, la potencia en el núcleo del reactor, de por sí baja, comienza a decrecer. Es un pequeño contratiempo, nada que preocupe a los ingenieros. Tokhtunov sube unas cuantas barras de grafito y la potencia se vuelve a estabilizar. Lo que desconocían era que en la tapa del reactor había comenzado a producirse una peligrosa cantidad de gas xenón. Este gas está impidiendo que fluya el combustible nuclear, haciendo que baje la potencia del reactor. Es en este momento cuando suena la primera alarma. La potencia continúa bajando por momentos y el reactor puede desestabilizarse. Los ingenieros empiezan a debatir sobre lo que tienen que hacer: si abortar la prueba de inmediato y posponerla de nuevo, si seguir adelante a pesar de la creciente inestabilidad del reactor. Pedir consejo de algún superior tampoco ayudaba. No sabían a quién pedir una orden directa, si a Kiev, si a Moscú. Tampoco sabían exactamente qué estaba pasando. El ingeniero jefe en funciones, Anatoly Dyatlov, acaba de ser ascendido. De fracasar la prueba, no agradaría a sus jefes, por lo que decide, asumiendo él con todos los riesgos, seguir adelante. Para estabilizar el reactor, Dyatlov da la orden de subir casi todas las barras de grafito, algo que en circunstancias normales, sin el gas xenón en escena, pondría el límite al reactor. A la 1:18 han conseguido que la potencia aumente y el núcleo se ha estabilizado, pero aún se encuentra a un 12% de su capacidad, muy por debajo del 20% necesario para que empiece la prueba definitiva. Aún así, Dyatlov da la arriesgada orden de comenzar. Para ello hay que desactivar el mecanismo de detención automática, el sistema que evita que el reactor aumente temperaturas de fusión y pueda explotar. Tokhtunov se niega, dice que es demasiado peligroso, y es Dyatlov quien con sus propias manos desactiva el mecanismo y da comienzo a la prueba. Es entonces cuando el gas xenón de la tapa del reactor se disuelve y toda esa cantidad de energía que antes no se producía comienza a generarse. A la 1:21, 36 segundos después del comienzo de la prueba, las alarmas en la sala de control empiezan a sonar. Los ingenieros no dan crédito a lo que ven. Se ha disparado críticamente la potencia en el núcleo del reactor y está empezando a alcanzar temperaturas de fusión. Se detiene el proceso de inmediato, pero es inútil. Se ha producido una reacción en cadena. La temperatura y la potencia del reactor han superado el 100% de su capacidad y se multiplica por segundos. Tokhtunov, en un intento desesperado, corta el suministro eléctrico para que las barras de grafito caigan por su propio peso y dejen de producir energía, pero debido al calor extremo se han dilatado y se han quedado encalladas, por lo que el reactor sigue recibiendo combustible nuclear. En la sala de control están histéricos, no saben qué hacer. Cada segundo están más cerca del desastre y saben que es cuestión de tiempo que el reactor no aguante más. Lo que no sabía era que a la 1:23:58 de esa madrugada, la tapa del reactor saltaría por los aires, liberando a 3 kilómetros a la redonda 50 toneladas de combustible nuclear, grafito y escombros, que la fuerte explosión elevaría una nube de partículas radiactivas en pocos minutos a varios kilómetros de altura, una nube que esa noche sería visible desde el propio aeropuerto de Moscú. Entonces, entre todo ese caos, los ingenieros se callan. Empiezan a escuchar unos golpes, unos fuertes golpes que cada vez son más seguidos y se escuchan más alto. Son pequeñas explosiones de una reacción desconocida hasta la fecha, de algo que va a escapar al control humano. Son los golpes que da un monstruo nuclear a punto de ser liberado. Esta es la primera imagen del desastre de Chernóbil. Fue tomada esa mañana por Igor Kostin, fotógrafo oficial de la agencia RIA Novosti, uno de los pocos fotógrafos que fue autorizado a cubrir el desastre y que puede vivir para contarlo. En la imagen apreciamos el bloque 4 destrozado. Una enorme grieta muestra que el reactor simplemente se ha volatilizado. El elevado grano de la imagen, la gran cantidad de puntitos que vemos, están producidos por la radiactividad. Al acabar el vuelo en el helicóptero, Igor Kostin, como muestra de agradecimiento, tomó una fotografía a la tripulación enfrente de su aparato.
seguimos en Kiev. No podemos evitar pensar que apenas a 200 kilómetros en esta dirección está ese lugar. Tampoco podemos evitar imaginarnos cómo fue esta ciudad en ese momento del desastre. Pero sí podemos comprobar cómo es ahora. ¿Hay memoria histórica? ¿Se recuerda a aquellos héroes nacionales? ¿Se les ha olvidado? Так ми вивчаємо Чорнобиль в школі уже 11 років. Я цього року випускаюся, і ми кожного року святкуємо і пам'ятаємо жертв Чорнобилю. Особисто я вважаю, що було зроблено достатньо, щоб допомогти жертвам Чорнобилю, але наш уряд все можливе, щоб допомогти. La pregunta del millón es: ¿cuántas víctimas dejó Chernobyl? Desde el momento del desastre hasta el año 2000, la cifra oficial era de 30 muertos. Una cifra que comprende únicamente a los empleados y a los bomberos que murieron la noche del desastre y los días posteriores. Una cifra, por supuesto, manipulada. Las autoridades soviéticas obligaron a los médicos a relacionar las defunciones o las discapacidades con alguna enfermedad anterior del paciente, nunca con Chernóbil. La peor parte se la llevaron Ucrania, Bielorrusia y Rusia. En el vigésimo aniversario del desastre, en 2006, Greenpeace recopiló informes propios de la ONU, de la OMS, etc., publicados con anterioridad y sacaron a la luz la cruda realidad. Una realidad parcial, dado que nunca conoceremos la cifra exacta. Desde el año 1986 hasta hoy, entre 50.000 y 100.000 liquidadores han muerto. Pero aquí no acaba todo. Se espera que hasta el año 2065 se diagnostiquen 150.000 nuevos casos de cáncer y que para ese mismo año, otras 16.000 personas morirían por enfermedades relacionadas con el desastre. En total, entre heridos, evacuados, enfermos de leucemia, cáncer, en general la gente cuyo calvario continúa en vida, hacen un total de 10 millones de personas. Las cifras no dejan lugar a duda. Chernóbil fue un auténtico infierno creado por el hombre. Y nosotros nos disponemos a ir a ese infierno. Han pasado 2 horas desde que nuestro guía nos recogiera en el hotel de Kiev. 2 horas que son el reflejo mismo de lo que es la zona de exclusión. 2 horas en las que el turista oscuro, así es como se nos llama, puede ver cómo la carretera se va haciendo más y más pequeña. Como cada vez hay menos y menos coches. Como cada vez esa atmósfera apocalíptica, como algo indescriptible se va apoderando de nosotros. Paramos aquí. Este es el último pueblo antes de Chernóbil. El último lugar de esta región que es compatible con la vida. Y entonces nos invade la misma sensación que hace 600 años invadía a los marineros que, creyendo que la tierra era plana, abandonaban el puerto convencidos de que se dirigían al mismísimo fin del mundo. Ahora sí se puede decir que no hay nadie. Miramos adelante y nada. Miramos atrás y tampoco. Y de repente, en el horizonte, vemos una valla, vemos un cartel y vemos soldados. La zona de exclusión tiene 30 kilómetros, pero luego hay otras 2 zonas más pequeñas. La zona de exclusión de 10 kilómetros es donde se concentra la alta contaminación, y luego está la zona de exclusión de Pripyat, que rodea la ciudad fantasma. It's Belarus part and Russia. Here, Ukraine also. Ukraine and every day people from Slavutich city workers go by train some parts of the territory of Belarus. No hace ni 10 minutos que pasamos la valla y ya empezamos a notar que estamos en el lugar que estamos. How many kilometers are we from Chernobyl?
from checkpoint 20. Nos detenemos en la aldea de Zarisha. Aquí, los niveles de radiación son completamente normales. La unidad para medir la radiación es el microsievert por hora. Se considera niveles normales todo aquello entre 0 y 0,18 microsieverts. El umbral de la muerte estaría en 10 millones. Zarisha fue una de las cientos de aldeas que fueron abandonadas tras el desastre. Algunas de estas aldeas simplemente desaparecieron. Estaban demasiado contaminadas y fueron arrasadas por los bulldozers del ejército. Andamos por lo que fueron sus calles y llegamos a su teatro. Zarisha está la ciudad de Chernóbil. No es la ciudad fantasma. Chernóbil es una ciudad cuyas tuberías van por encima de la carretera, porque cuando se construyó a marchas forzadas en 1986, no hubo tiempo de enterrarlas. Aquí es donde viven de forma temporal la mayoría de trabajadores y liquidadores modernos de Chernóbil. También tiene un restaurante y el hotel donde nos instalaremos. Ya estamos en nuestro hotel en Chernóbil y os voy a enseñar un poco la ropa que vamos a llevar estos dos días. En primer lugar, mascarilla. Nos la vamos a poner solo para entrar en los edificios, para evitar respirar directamente el polvo radioactivo. Luego tenemos el traje. Es un traje antipartículas radioactivas, no antirradiación. Lo único que es capaz de parar la radiación es el plomo, y no tenemos. Y por último, y lo más importante seguramente, las botas, unas botas que te tapen hasta una gran altura para evitar que se filtre cualquier tipo de sustancia y para evitar también cortarnos, porque en Pripyat hay muchos cristales rotos, porcelana y demás. Realmente lo único que sería necesario son las botas. Si venís aquí a Chernóbil no es necesario llevar un traje como este, vale con cualquier tipo de ropa que sea de manga larga y que seguramente luego vayáis a tirar, pero en fin, nunca... Hemos decidido comprar esto porque nunca se está suficientemente protegido. Chernóbil es una ciudad, explicada con palabras de nuestro propio guía, medio viva, medio muerta. En la plaza central de la ciudad tenemos un mapa de la zona de exclusión en el suelo, y al fondo, una larga avenida con los nombres de las cientos de aldeas abandonadas. También está la estatua del tercer ángel del Apocalipsis, un personaje bíblico que guarda una macabra relación con este lugar. Estamos enfrente de la estatua del tercer ángel del Apocalipsis, aquí en la ciudad de Chernóbil. Hay una historia en la Biblia que dice que un gran astro de grandes proporciones se precipitará sobre la Tierra, contaminando todas las aguas y toda la Tierra que encuentre a su paso. Le dan por nombre Ajenjo. Un dato que sería insignificante si no fuera porque Ajenjo en ucraniano significa Chernóbil. Видно трубу второй очереди. Блок номер центральный зал блока номер 4. Включи. Выше, выво! Держи это место. Держи. Держи, где дым идет? Где дым? Вот так держи. Estas imágenes corresponden a la mañana del 26 de abril. La persona que habla es Valery Legasov, el presidente del Consejo de Energía Nuclear de la URSS, que perplejo observa el reactor 4 reventado. Probablemente comprendió, por lo menos dentro del límite de lo que se conocía en esa época, el alcance que tendría el desastre. Legasov se suicidaría justo dos años después, en el segundo aniversario del desastre. Sabían que la situación era grave, pero apenas veían la punta del iceberg. De hecho, la primera medida fue no evacuar Pripyat,
donde 50.000 personas estaban en ese momento expuestas a niveles de radiación miles de veces superiores a los normales. Por supuesto, a sus ojos, en la central solo había ocurrido un accidente. Y a 2 kilómetros de ahí, los bomberos de la 6ª Brigada de Pripyat estaban librando, ya desde la madrugada, su última batalla. Junto al parque de bomberos que hoy está operativo en Chernóbil se encuentra el monumento que les recuerda. Recordados también por sus familias, que una vez al año les traen comida y bebida. Estos hombres fueron los primeros que atendieron la llamada de emergencia de Chernóbil. Y esa noche arrojaron toneladas y toneladas de agua al núcleo del reactor y evitaron que el fuego se extendiera a la unidad 3, que estaba en el mismo edificio que el 4, evitando así un desastre muchísimo mayor. Fueron las primeras víctimas de Chernóbil y ninguno de ellos sobrevivió más de 2 meses. The signs, the active vendors, it's not decoration. Yeah. Really? It's real? Real. Of course, we try clean it, but it's still a big problem. It's stay in a safe distance there. But even from safe distance, we can't measure. Yeah, it's also natural level, but average level in Chernobyl, about 0.12, 14, and here we have 0.21, 22, and it's not dangerous, but it means we stay near radioactive sources. Yes. So that vehicles were really used for decontaminate the roof of the reactor? For example, this small robot, yeah, was used on the roof. La prioridad era enfriar el reactor y descontaminar el tejado, para así construir algo que evite las fugas radiactivas. Pero este lugar era absolutamente incompatible con la vida, por lo que se utilizaron en un principio robots. Al cabo de unos minutos, los operarios empezaban a perder el control sobre las máquinas y éstas dejaban de funcionar. Algunos incluso se precipitaron del tejado. Minutos era lo que tardaba la radiación en convertir a la tecnología punta de la época en chatarra. ¿Y qué ocurre cuando la tecnología falla? Que se recurre al hombre. Pero de esto ya hablaremos más adelante. En ese momento, más de 800 helicópteros despegan desde Moscú. Su misión, lanzar sobre el ardiente núcleo del reactor boro y arena para enfriarlo. Cada día se realizaban cientos de vuelos, sin descanso. El helicóptero que vemos en la imagen es el mismo que hace unos días llevó a Igor Kostin al reactor. Estaba realizando su misión cuando el rotor choca contra una grúa y cae en el mismo boquete del reactor. Hoy en día, tanto el helicóptero como sus tripulantes continúan allí. Pilotos de helicóptero recibirían dosis letales de radiación. Pasamos por la orilla del río Pripyat, un río que transporta partículas radiactivas a su afluente, el Dnieper. El río que hemos visto antes en Kiev, y de ahí al Mar Negro. So we are entering the high contaminated exclusion zone. Yeah. Even people working here in the zone must have special permission for visiting inside the temple. Pasamos el checkpoint de la zona de exclusión de 10 kilómetros, la zona de alta contaminación. La radiación aquí puede llegar a niveles verdaderamente peligrosos si no se toman las medidas adecuadas.
Levantamos la vista y vemos una estructura de acero blanca y roja. Estamos a pocos kilómetros del reactor. A la semana del desastre, todo en un radio cercano a la central estaba a niveles de radiación nunca antes vistos por el hombre. Habían comenzado las labores de limpieza en el tejado a manos de los liquidadores. La máxima prioridad en este momento era enfriar el núcleo del reactor y construir el sarcófago, la estructura que evitaría las fugas radiactivas. Era la máxima prioridad hasta que esta fotografía reveló una amenaza muchísimo mayor, algo que pondría en jaque a toda Europa. Se descubren grietas en lo que queda del núcleo del reactor. Se está desquebrajando y los peores temores se confirman. El magma radiactivo, material incandescente surgido tras la explosión, junto con la arena fundida, se filtran hacia el sótano del edificio. Da la casualidad de que este material, si se junta con el agua, es de una volatilidad inmensa. Pregunta: ¿qué habían echado los bomberos unos días antes? Toneladas y toneladas de agua. Ese agua se había filtrado hasta el piso más bajo del reactor y el magma radiactivo se dirigía peligrosamente hacia allí. En el edificio había suficiente cantidad de ambos materiales como para volar toda la planta de Chernóbil. Toda la radiactividad de la central nuclear más potente de Europa liberada. Si esto ocurría, la zona de explosión hoy en día no ocuparía 30 kilómetros, sino todo el continente. Europa quedaría inhabitable durante 24.000 años. Los mayores expertos del país fueron convocados. La solución que encontraron: construir un túnel de 150 metros de largo desde el bloque 3 y que llegara a la parte inferior del bloque 4, donde se instalaría una cámara de nitrógeno líquido que enfriaría el reactor. Miles de mineros, sobre todo de Rusia y Ucrania, trabajaron sin descanso a temperaturas superiores a veces a los 40 grados para evitar el gran cataclismo. Mientras tanto, por encima de ellos los liquidadores seguían descontaminando el tejado, y en el aire, los helicópteros comenzaron a lanzar plomo, un material que absorbía muchísimo mejor la temperatura y que además sellaba la brecha a medida que se fundía. Para hacer esta tarea, los pilotos tenían que pasar justo encima del ardiente cráter. Gracias a ello se consiguió ganar tiempo, lo justo para que 3 semanas después, el túnel por el que ya habían pasado 10.000 mineros haya sido terminado. Aunque finalmente, la cámara se llenó de cemento para evitar que el magma se filtrase. 2.500 de esos mineros no llegarían a los 40 años, pero habían conseguido salvar a Europa. Estamos en la misma carretera que lleva la central nuclear. Pero antes hacemos una parada. Pripyat era conocida como la ciudad de los niños. Vamos a una guardería de la zona. Vamos a tener nuestro primer contacto con el paso del tiempo y con la radiación. Normal, but it's not very dangerous. For example, almost the same level we have in airplane. Mm-hmm. But in airplane we have pure gamma radiation from the universe. Here we have gamma radiation from the ground. Nine, ten, twelve. Pero lo levantamos y ya vuelve a ser normal. Ay, de repente ha bajado de 8 a 0,90 en un segundo. Dos con tres. El camino a la guardería está lleno de vegetación. Nos ponemos las mascarillas ahora.
Es importante llevar mascarilla dentro de los edificios porque la peligrosidad del gas xenón se dispara en espacios cerrados. Y no se sabe si después de tanto tiempo se ha podido generar polvo radiactivo, algo que no nos conviene respirar. Llegamos a la puerta, pero antes de entrar, los dosímetros detectan algo en el porche. 1.3 and then integral. So 8, 16, 29. Entramos y el panorama es desolador. Y nos da la sensación de que entre tanto dato, entre tanta cifra, hemos olvidado lo humano del desastre. Hemos olvidado que por este pasillo corrían niños a sus clases. Intentamos imaginar cómo sería este lugar antes, cuando los niños jugaban con sus juguetes, cuando colgaban los abrigos en las perchas y sus cosas en las taquillas, cuando se echaban una siesta en sus camas o cuando la profesora les ponía las notas. Ahora solo hay polvo. Está todo deteriorado. Encontramos en el suelo un libro con la imagen de Lenin, un armario con medicinas, testigos de aquellos niños, esos niños que hoy ya probablemente no vivan y cuya infancia, cuya salud, cuyo todo, fue arrebatado por millones de partículas radiactivas. Solo en Ucrania, Bielorrusia y Rusia hay unos 20.000 niños afectados. Ahora toca dirigirse a la zona cero, a donde comenzó todo. De camino a la central vemos las torres del reactor 6. Estaban en construcción cuando ocurrió el desastre, y así continúan hoy en día. A unos kilómetros de él, el reactor 5. En el mismo estado. On the moment of the catastrophe, Unit 5 was completed in 75%. Nos encontramos en la orilla de los canales de refrigeración de la central, que fueron cerrados para evitar que el agua desembocase en el río Pripyat. Y a la izquierda, la central nuclear de Chernóbil y sus 4 reactores. Más a la izquierda vemos el New Safe Confinement, el nuevo sarcófago que se está construyendo con 9 años de retraso. From right to left, these black boxes with small white pipes. It's unit 1, unit 2, it's the third stage. And next building with ventilation stick, the second stage. And right side, unit number 3, and left side, something gray and rusty, it's a sarcophagus, old sarcophagus. Unit number 4. Estamos entrando en el complejo de la central y vemos todas las tuberías, todos los edificios, las oficinas centrales, y no podemos evitar de nuevo imaginarnos cómo sería este lugar en el 86. Aquí, hace 27 años, los niveles de radiación estaban millones de veces por encima de lo normal. Es el lugar más peligroso de la zona y se prevé que la central termine de ser desmantelada en el 2065. Toda menos el reactor 4. Es realmente como estar en otro planeta. Es el escenario donde la naturaleza ha escapado a nuestro control y el corazón se nos termina de helar cuando llegamos al edificio que estuvo a punto de asolar Europa. Llegamos al edificio más contaminado del mundo, el reactor 4. Únicamente se nos permite estar aquí 15 minutos y no podemos acercarnos más de 60 metros.
Miramos fijamente lo que queda del sarcófago, ya muy deteriorado, y recordamos que las partículas que salieron y salen de aquí cambiaron la vida de millones de personas. Vemos los andamios, los contrafuertes, puestos hace poco porque la fachada del edificio se estaba viniendo abajo. Y pensamos también en la nueva clase de héroes que aquí se forjaron, y que como pone en la placa a los pies del monumento que les recuerda, fueron aquellos que dieron sus vidas por salvar al mundo del desastre nuclear, los liquidadores. Al ver que utilizar robots para descontaminar el tejado era imposible, se puso en marcha una desesperada operación. Donde falla la tecnología, aparece el hombre. En cuestión de días, miles de personas, hombres y mujeres, llegan a Chernóbil para iniciar lo que se conoció como la operación de limpieza del accidente nuclear. Descontaminar todo lo que esté en un radio cercano a la central. A esta gente se le conoció como mitigadores o liquidadores. Fueron unos 600.000 en total, 400.000 civiles y 200.000 militares, una cifra que aún así no está clara. Ser liquidador es sinónimo de que tu vida, tal y como la conoces, ha acabado. Los lugares donde operaban estas personas superaban en millones de veces los niveles normales de radioactividad. El lugar más peligroso de todos, el tejado del reactor. Poner un pie aquí supone, en el mejor de los casos, que tu vida va a ser acortada, que vas a tener que pasar días, semanas o años en el hospital. Pero ¿cómo es posible que una persona en su sano juicio acceda a esto? La respuesta es simple, la mayoría no lo sabían, o por lo menos no con exactitud. A los civiles se les quintuplicaba el sueldo, y se les hacían promesas de una vivienda, un automóvil nuevo, y a los soldados se les cambiaba 3 años de servicio en la guerra de Afganistán por 3 minutos en esa azotea. 3 minutos en los que mientras se construía el sarcófago tenían que quitar cristales, tuberías, cables y toda clase de escombros que hubiera en el tejado, tirándolos por los laterales o al mismo cráter del reactor. Muchos de ellos eran voluntarios que veían a la radiación como un enemigo más y que la única razón por la que lo hacían era porque alguien tenía que hacerlo. El equipo que llevaban, tal y como vemos en esta fotografía de Igor Kostin, era de confección propia. Estaban compuestos por las famosas máscaras de gas conocidas como morros de cerdo, unas cuantas láminas de plomo que cubrían el encéfalo, el torso, la médula ósea y los pies. Un equipo de más de 30 kilos. En esta otra fotografía, también tomada por Igor Kostin, vemos un grupo de liquidadores descontaminando el tejado. Las marcas blancas que vemos ascendiendo desde la parte inferior están provocadas por la radiación. Los turnos no duraban más de 4 minutos, solo daba tiempo literalmente de tirar un par de palazos. Sabiendo que cada sitio en el que pisas, que cada escombro que recoges, que cada segundo que pasa supone la diferencia entre la vida y la muerte. Esta gente no merece nuestra compasión, sino nuestra admiración. Fueron héroes, pero también fueron víctimas. A principios del verano de 1986, el sarcófago había sido construido y el tejado descontaminado. Estas imágenes corresponden al momento en el que un grupo de trabajadores firman y celebran que la última pieza del sarcófago está siendo colocada. En los años posteriores, 80.000 liquidadores morirían, y se calcula que hoy lo han hecho más de 200.000, y aproximadamente otros 300.000 sufren cáncer y enfermedades. Es decir, casi el 100% de las personas que trabajaron como liquidadores acabaron con su salud esos días. A cambio, recibieron un certificado y un cheque por el valor de 70 euros. A unos metros del antiguo sarcófago que caducó en 2014, se encuentra el New Safe Confinement, el nuevo sarcófago destinado a sustituir al antiguo. Es una auténtica proeza de la ingeniería. Se trata de la estructura móvil más grande del mundo. Sus 3.500 trabajadores construyen los 105 metros que tiene de alto. La primera fase está casi terminada. Una vez que se termine la segunda, se moverá mediante raíles toda la estructura de 150 metros de largo y 260 de ancho, cubriendo el reactor 4 en su totalidad. Esta gigantesca obra mantendrá a salvo a Europa de las fugas radiactivas durante 100 años. En el verano de 1986, con el sarcófago construido, se procedió a un acto simbólico. Es cierto que no escatimaron en gastos. Se calcula que el coste directo del accidente de Chernóbil es de 15 billones de dólares.
15 billones en un país que ya de por sí estaba en crisis. Así que no es tontería decir que la primera carta en tambalearse en el gran castillo de naipes de la URSS fue Chernóbil, aunque el verdadero precio de esa victoria estamos a punto de verlo. El guía nos dice cuál es nuestro siguiente destino, Pripyat, la ciudad fantasma. Está apenas a 3 kilómetros, pero antes de llegar, pasamos por el Bosque Rojo. Este fue el primer lugar al que se dirigió la nube radiactiva emanada del reactor. Y si antes en el porche de la guardería estábamos parados, al aire libre, y poniendo el contador en el suelo, aquí, a 60 kilómetros por hora, dentro de un coche y con el contador en la mano, estos son los niveles que hay. Si permaneciéramos en este lugar una hora, recibiríamos la radiación que normalmente recibiríamos en un año. Al lado del Bosque Rojo está la señal que indica que entramos en Pripyat. Y pensamos en todas las personas que dejaron esta señal atrás, convencidas de que volverían a los 3 días, tal y como afirmaban las autoridades soviéticas. La tarde del 27 de abril de 1986, llegaron a Pripyat más de 1000 autobuses. Su objetivo, llevar a cabo lo que hoy en día sigue siendo la mayor evacuación de la historia. Se debían trasladar a todos los seres humanos en un radio de 50 kilómetros a la redonda, a lugares considerados seguros en la región de Kiev. Se les dijo que volverían en 3 días, que se llevaran únicamente documentación, ropa para ese tiempo y una pequeña maleta donde guardaron los objetos básicos de higiene y comida. Entonces, en el desconocimiento absoluto de que jamás volverán, se subieron a los autobuses y dejaron Pripyat, convirtiéndola en una ciudad abandonada, apocalíptica, donde lo único que se oye es el estruendoso silencio de la radiación. Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города и пункты Киевской области. Товарищи, просим соблюдать спокойствие и порядок при проведении временной эвакуации. Припять es una cápsula del tiempo. Es la última ciudad soviética. Hay pruebas de ello en cada esquina. La hoz y el martillo lucen en lo alto de sus edificios, en los postes de las farolas, y encontramos propaganda con la efigie de Lenin por las calles. De hecho, la plaza central de Pripyat se llama así, Plaza Lenin. Aquí encontramos la tienda más grande de la ciudad, que hoy no tiene cristales. En realidad, ningún edificio en Pripyat los tiene. Fueron retirados para evitar que la radiación y el gas xenón se acumularan en su interior. También encontramos varios bloques de edificios, con otra tienda de muebles en la que ya entraremos más adelante. También está el Hotel Polisia, retratado en más de una película y videojuegos. Este lugar fue el cuartel general de todas las operaciones en Chernóbil tras la evacuación de la ciudad. Y por último, el Palacio de la Cultura, uno de los edificios más importantes de la ciudad y al cual vamos a entrar. Pripyat. Pripyat. Thank you.
incluso aquí en el Palacio de la Cultura de Pripyat. Estamos en un segundo piso y aún así vemos como la vida se abre camino y crecen los árboles de eso, de una segunda planta. Del Palacio de la Cultura pasamos al que seguramente sea el más famoso y más retratado lugar de la zona de exclusión, la Feria de Pripyat. También es uno de los más contaminados. Los helicópteros que sobrevolaron el reactor repostaban aquí, transmitiendo la radiación al suelo. During 28 years, this radioactive materials deep in the ground, 10-20 centimeters, and in result, this soil it's like a cover for bitter leaf. La famosa noria y el parque de atracciones se construyeron para la festividad del 1 de mayo, unos días después del desastre, es decir, nunca nadie pudo montarse. Ya llevamos unas horas explorando Pripyat, y en cada calle, en cada edificio hay algo que nos llama la atención. Algún detalle, que de alguna u otra forma es reflejo del desastre. El mero hecho de asomarse a la puerta de un bloque de pisos, y ver cómo la escalera se adentra hacia la oscuridad, o cómo están los nombres de las familias escritos en los buzones. Nos impacta ver cómo la vida se ha abierto camino, cómo los pájaros ponen sus huevos en el interior de un cine, cómo un colegio se ha derrumbado. Cobrador implacable del paso del tiempo, lo está devorando todo. Algunos árboles, debido a la radiación, crecen de formas imposibles. Y recuerdo el otro árbol que crecía en un segundo piso en el Palacio de la Cultura. Este lo hace en un octavo. Acabamos nuestra visita a Pripyat, pero solo de forma temporal. Hay otras muchas cosas que ver en la zona de exclusión. Volvemos por el mismo sitio que llegamos. Dejamos atrás la central nuclear. A unos 10 kilómetros está una de las instalaciones más secretas e impresionantes de la maquinaria de guerra soviética. Una auténtica e imponente reliquia de la Guerra Fría, cuya existencia muchos desconocen, pero que vamos a mostraros. Para acceder al recinto tenemos que desviarnos de la carretera principal y entrar en una pequeña carretera secundaria, apenas visible, cubierta por la vegetación y pensada para que por aquí circulen vehículos pesados y tanques. Tras unos minutos, una imponente estructura de acero se ve en el horizonte. Es el radar militar Duga. Estamos en uno de los recintos más importantes que tuvo la Unión Soviética y más secretos, el radar Duga. Y en cuanto nos han olido, los perros salvajes de Chernóbil han venido a vernos para que les demos de comer. Este imponente transmisor se ganó el sobrenombre de pájaro carpintero ruso, porque las ondas que emitía a 10 hercios eran muy parecidas al sonido de estos pájaros. Su misión era actuar como escudo antimisiles. Su radio de acción llegaba hasta el Océano Pacífico,
y según nuestro guía, cuenta con las tres características principales de los efectivos del Ejército Rojo. Es grande, caro e inútil. Pero lo cierto es que es impresionante. Basta ponerse justo debajo del Tuga 2, de casi 200 metros de altura, para darse cuenta de la magnitud de las instalaciones. Las cuales recorremos a pie, hasta llegar a la base militar situada en el mismo recinto. Este era el cuartel general de las instalaciones. Deterioradas escaleras, y cuando llegamos a la última planta oímos voces. Son otros turistas oscuros. Son británicos, y también son los primeros seres humanos que vemos desde que dejamos el hotel. Entre todas las habitaciones hay una que nos llama la atención, la sala de la propaganda. Dentro del edificio encontramos enormes salas donde antes había decenas de computadoras. Y al fondo del pasillo vemos lo que queda de la sala de control del radar. Y para acabar en el edificio de mando, subimos a la azotea donde la vista es abrumadora. Visitamos los alrededores de la base. Pasamos por la cochera de los tanques y vamos a la ciudad, que se sitúa dentro de las mismas instalaciones y donde vivían las familias de los militares. La ciudad tiene varios bloques de pisos, tiendas, una guardería, que está rodeada por un frondoso bosque. Para atravesarlo tenemos que andar varios minutos. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que no tiene mucho sentido llamar a Chernóbil zona muerta, porque por lo menos, en lo que a términos naturales se refiere, aquí la vida comenzó con la desaparición del ser humano. Volvemos por la misma carretera, la única forma en realidad de acceder a Duga. Y nos seguimos alejando aún más de la zona cero. Salimos incluso de la zona de exclusión de 10 kilómetros. Hemos estado expuestos a radiación, por lo que esta vez sí, tenemos que pasar por el control de seguridad. Nada más salimos del coche, un agente toma lecturas de los bajos del vehículo. Mientras que nosotros, solos, vamos a los escáneres. Bravo. Uno de los controles que tenemos que pasar es la radiación.
Este es uno de los 6 que nos hicieron. Por suerte, todos dieron negativo. En nuestro siguiente destino encontraremos tal vez el contacto más directo que vamos a tener con el desastre. Vamos a poner cara a las víctimas. Vamos a conocer a la gente que vivió la tragedia desde dentro. Gente que por su avanzada edad y los repetidos intentos de entrar en la zona, se les permite vivir aquí. Les llaman habitantes fantasma, aunque en realidad odian ese nombre. Estamos en Parisha, el lugar donde viven los habitantes que han decidido regresar a la zona de exclusión de Chernóbil. Vamos a hacerles una visita. Як ви тут живете? Ну як живемо? Отак і живемо, сіємо, пашем. І так проживаємо. Іначе ж іначе не ся. Якщо не будеш пахати цього, то потопиш. Ось і буде це саме те ще. І нам dicen que aquí tienen su propia agricultura y que aparte viene un coche aquí cada semana más o menos y les trae los demás recursos que no podrían conseguir de otra manera. Пам'ятаєте, як плавав? А чорні, ого, пам'ятаю, Кавказ, пам'ятаю, добре. Ну, ти трошки поживи днів, три нове, тебе тиждень. А потім вигнали, пішли по сьогодні, чорні. До радянку, де на квартирі, по пірату. Ще люди не пускали, так що там був скандал добре. Ні куска хліба, нічого, де як помогу, на все за кастом остав. Там таку столову ж нам робили, наче трохи безплатно. Все одно купляти треба було. Can you say them that we really appreciate that they answered to our questions and they were so kind with us? Вони дуже, дуже дякують вам, що ви. Спасибо. Bueno, pues esta gente no solo nos ha concedido una entrevista, no solo nos ha invitado a su casa sin conocernos, también nos han acompañado a la puerta de su casa. Es increíble cómo se puede vivir tan ajeno a la catástrofe, ¿no? Que nosotros vayamos así, que haya miles y miles de personas trabajando aquí, muchísimo dinero, y haya gente que aún así pues viva aquí dentro porque tiene sus raíces aquí, ¿no? Me parece increíble lo que acabamos de vivir. Ya hemos pasado un día y medio en la zona, pero todavía queda algo antes de irnos. Volvemos a Pripyat y volvemos a pasar también enfrente del reactor. Acabamos de llegar a Pripyat. Niveles de radiación 0,28 microsieverts. Es apenas el doble de lo que hay habitualmente, así que no es mucho. Vamos a ver qué encontramos. Reanudamos nuestra visita a Pripyat con uno de los lugares más conocidos. La piscina pública. How much is over the normal level? The normal 0.2. Yeah, we have 60. Nada más entrar en la comisaría de Pripyat, hay algo que nos llama la atención. Un mapa. This is the stadium? Yeah. The city center, the palace of culture that we were yesterday, the fairground, yeah. Chernobyl nuclear power must be this way from here. La sala de interrogatorios de la comisaría de Pripyat. Yeah. In that way.
El siguiente sitio que visitamos es el colegio número 3. Aquí hay una sala escalofriante y muy famosa también. Una habitación llena de máscaras de gas. ¿Por qué están aquí? Es un misterio. ¿Es a modo de atrezo para impresionar a los visitantes? ¿Lo hizo algún fotógrafo para tomar una imagen única? Lo cierto es que todas estas máscaras tienen algo en común, y es que les faltan los filtros de cobre. Así que parece que han sido víctimas de uno de los mayores problemas y peligros de Chernóbil: el saqueo y contrabando. Mucha gente se ha dedicado a coger piezas útiles altamente contaminadas y las ha vendido en el mercado negro, ajeno al peligro que esto supone. Desastre, decenas de helicópteros, centenares de vehículos, fueron abandonados en parajes apartados, como si se tratase de una fosa común de mecánica. Los cementerios de mecánica son uno de los lugares más peligrosos. Nuestro guía nos dice que nunca lleva a los visitantes a ver ninguno, pero como nosotros somos pocos y le hemos caído bien, va a hacer una excepción. Estamos en el depósito donde estaban los robots que operaban en el tejado del reactor número 4. Aquí es donde se almacenaban antes de ser usados. Y nos hemos encontrado esta grúa, que nos han dicho que nos tenemos que poner gafas y todo. Un microsievert. 3, 4, 6, 29, 53, 47. Este gancho fue usado para desescombrar el tejado del reactor número 4. Idea de lo contaminado que estaba el tejado. Solo llevamos aquí 2 días y esta sensación de aislamiento ya nos parece extraña. Cuando el sonido del contador Geiger te empieza a parecer normal y cada vez te parece más extraño ver personas, es el momento de abandonar Chernóbil. Estamos a punto de hacerlo, pero antes paramos en el último lugar, en la plaza central de Pripyat, la tienda de muebles de la que hablamos antes. Estamos ahora en la última tienda que se cerró en Pripyat, que vendía muebles, y hemos encontrado un libro de registros. Primero, aquí vemos nombre de la calle, vemos los números de los apartamentos, y aquí lo que se llevaron. Vemos armarios, camas, sillas, vemos de todo. Todo es lo que vemos actualmente aquí. Y luego también hemos encontrado otro que dice más o menos lo mismo. Son instrucciones de seguridad para soldados y donde los soldados firmaban. Pero nos hemos encontrado con que hay de este año, de 2013-2014, de visitantes, de turistas como nosotros, que vienen y firman. Así que nosotros no hemos ido menos y vamos a firmar. Lo que acabamos de hacer responde tal vez a la necesidad de dejar nuestra huella en este lugar eterno, de cierta forma protegido del paso del tiempo. La ciudad de Jericó fue fundada hace 10.000 años. Se considera la ciudad más antigua del mundo. Pripyat no volverá a ser habitable hasta dentro de 24.000, lo que nos lleva a la siguiente conclusión: este lugar no tiene ningún futuro. Así como las millones de personas que el reactor se llevó con él.
personas cuyo único error fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se puede decir que esta ciudad es la lápida de esas personas, y que debates sobre la energía nuclear o sobre la Unión Soviética aparte, Chernóbil fue un infierno para mucha gente. En ese sentido dan igual las barras de grafito o la temperatura a la que estuviese el reactor. Lo que importa, lo que de verdad debe preocuparnos, son los colegios vacíos, las carreteras desiertas, las casas deshabitadas, que donde antes había vida, ahora solo hay silencio. Es así como sería nuestro planeta tras un holocausto nuclear. Ese silencio hoy en día podría darse en toda Europa. Podría darse en todo el mundo si alguna superpotencia le diera por hacer uso de su arsenal nuclear. Podría haber sido una crisis a nivel mundial. Tal vez la peor de nuestra historia, si no hubiera sido por personas cuyo valor y determinación solo son comparables al de los héroes. Aquí simplemente el tiempo se ha detenido. No diferenciamos si hemos viajado al pasado o a un apocalíptico futuro. Lo que está claro es que no parece que estemos en el presente. Hoy en día esto se está olvidando. Cada vez es menos conocido lo que pasó aquí. Y el ser humano ha demostrado a lo largo de la historia que es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y si olvidamos la lección, si olvidamos lo ocurrido aquí, es posible que tropecemos una segunda. Y si esto ocurre, solo una cosa es segura. Y es que no habrá una tercera.